El secretario autonómico de Justicia, Antonio Gastaldi, junto al director general de Justicia, Julián González, se desplazaron el jueves a Segorbe para reunirse con el alcalde Rafael Calvo y transmitirle que el Consell no se ha planteado la supresión de ningún partido judicial de la Comunidad Valenciana, en contra del informe emitido la semana pasada por el Consejo General del Poder Judicial, que instaba a eliminar demarcaciones judiciales a nivel nacional, entre ellas la de Segorbe. El alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, recordó que el Ayuntamiento de Segorbe lleva más de 2 meses trabajando en el tema, donde la Consellería ha tenido una misma voz y un solo mensaje, que el juzgado de Segorbe es intocable y que el partido judicial no se va a eliminar. Gastaldi explicó que la idea de la supresión del partido judicial ni ha sido consensuada, ni planteada, ni es compartida por la Generalitat Valenciana y, por lo tanto, no han mostrado en ningún momento ninguna posición a favor de la supresión del partido judicial de Segorbe y ni siquiera se ha sugerido esa posibilidad. Por lo tanto, cualquier información que al respecto emane del Consejo General del Poder Judicial o de cualquier otro organismo no está consensuada con la Generalitat, ni estamos de acuerdo con ella en principio. Y así lo decimos y lo vamos a mantener ante el Ministerio, que actuará también oyendo a las comunidades autónomas en toda esta cuestión, o ante cualquier otro estamento. Razones históricas, razones profesionales, razones de servicio, de ubicación, geográficas y de funcionamiento del juzgado de Segorbe hacen no solamente necesario, sino imprescindible el mantenimiento del juzgado y del partido. Por lo tanto, la supresión hipotética del partido judicial de Segorbe contravendría los criterios, como he dicho, de eficiencia, de servicio, de tradición, de atención al público y de funcionamiento correcto de la Administración de Justicia. Y, por lo tanto, no van a ser en ningún caso y en ningún momento ni compartidos ni apoyados por la Administración autonómica. Creo que he sido lo suficientemente claro en este punto. Por lo tanto, esa es la posición oficial del Consell y de la Generalitat y de la Consellería de Justicia en esta materia. Gastaldi también se reunió con el juez y plantilla del juzgado para transmitirles el futuro del mismo y posteriormente con abogados y procuradores de la comarca, transmitiendo un mensaje de tranquilidad, desmintiendo en todo momento la supresión del partido judicial y garantizándoles su continuidad. Es que a nadie se le ocurre suprimir algo que funciona, como ha dicho el alcalde, a la perfección. Un servicio eficiente, un servicio que dentro del ámbito de la justicia en la comunidad autónoma es este juzgado de los mejores. Vamos, pensar en la supresión de uno de los juzgados que mejor trabajan en toda la comunidad o que más al día están, resulta ciertamente, yo diría que absurdo. Y además, cuando bien decida, el propio juez y la propia plantilla está implicado en el trabajo del juzgado. Son gente que están muy implicadas y la verdad es que funciona bien, no causa problemas. Simplemente por puntualizar lo que ha dicho, que estamos intentando, en la plantilla nos hemos observado que tiene algún funcionario menos que otros juzgados de la misma índole de la comunidad y se estudiará cuando sea posible equipararlo al resto. Por otra parte, el alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, comentó que en la reunión mantenida con abogados y procuradores se leyó un manifiesto emitido por el Colegio de Abogados de Castellón donde muestran su apoyo a la no supresión del partido judicial de Segorbe. Pero también en otra índole, la semana pasada, con motivo de que coincidió con otras gestiones que tuve que hacer en Madrid, tuve una reunión con el portavoz de Justicia del Senado, que es con Manuel Altaba, senador por Castellón, donde estuvimos hablando de la ley de planta, que está hoy en día para discusión, y también donde dejó claro la posición del grupo mayoritario en el Senado, que es el Partido Popular, que va a apoyar claramente una ley en la cual no se suprime el partido judicial de Segorbe, con lo cual tenemos también hoy un apoyo importantísimo en ese sentido. Y por lo tanto, bueno, tenemos también el apoyo, digamos, inequívoco y unánime de este ayuntamiento, de todos sus grupos políticos, que realmente, bueno, pues sabéis que se presentó en su día una moción y que se apoyó, la presentó el Partido Popular y se apoyó por unanimidad. Por lo tanto, estamos ante una situación donde, bueno, pues se está reorganizando el sistema judicial y, bueno, pues hay opiniones, hay informes que no son vinculantes donde dicen ciertas cosas que realmente luego quien tiene que tomar la decisión, como se acaba de decir aquí, bueno, la decisión se tiene clara. Por lo tanto, yo creo que
lo que tenemos todos es que tener la tranquilidad y la seguridad que el Partido Judicial de Sogorb va a continuar. La Comisión de Infraestructuras de la Diputación Provincial de Castellón, presidida por el vicepresidente Francisco Martínez, aprobó la inversión para la ejecución de las actuaciones susceptibles de ser subvencionadas en el ejercicio 2012, que ascenderán a casi 431.000 euros y que se destinarán a ayudar a los ayuntamientos a la culminación de diversas obras que han solicitado dentro del Plan Provincial de Electrificación Rural, subvencionándose hasta un 50% del total de la inversión. Los municipios incluidos dentro de este programa, coordinado desde la Diputación Provincial, son Argelita, Saneta, Barracas, Cabanes, Cuya, Higueras, Sarratella, Sierra Engarcerán, Todolella y Valdalba. Con esta inversión se promueve el suministro de energía para la extracción de aguas subterráneas, la electrificación de masías o la mejora de alumbrados públicos de municipios del interior, según manifestó Martínez, diputado del área. El sector del corcho de Castellón, ubicado principalmente en Eslida, Soneja y algunas poblaciones de los alrededores de la Sierra Espadán, ven con preocupación la progresiva despoblación de alcornoques en el paraje natural y la escasez de las ayudas y subvenciones necesarias para mantener las zonas de extracción. Debido a esta situación, este material, que hasta hace unos pocos años procedía exclusivamente de esta comarca, hoy tiene que importarse desde otras grandes zonas productoras como Extremadura y Andalucía, encareciendo los costes de producción y, por tanto, poniendo una traba más a estas empresas que luchan contra la crisis. Aunque la situación económica es dura para todos, lo cierto es que la falta de oportunidades parece ensañarse con unas empresas a las que la escasez de materias primas le supone graves dificultades, porque, como señalaba el alcalde de Eslida y propietario de una de las fábricas de la localidad, Rafael Sorribes, hay mucha competencia y eso les obliga a ajustar mucho los precios, siendo reducido con mucho el beneficio por los costes que supone transportar el corcho desde zonas más lejanas. Así, Sorribes hacía un llamamiento a la Administración Pública advirtiendo de que se están perdiendo muchos árboles y cuestan mucho de trabajar, por lo que debería prestarse más atención al sector. Ya no quedan casi alcornoques y el 90% de los que usan para producirse tapones y conglomerados para suelas de zapato viene desde otras zonas. Pero este no es solo un problema localizado en Eslida, pues a pocos kilómetros de allí, en Soneja, el propietario de Espadán Cors, Adolfo Mirabete, señalaba las dificultades a las que se enfrentan cada día, como los retrasos en los pagos, la necesidad de traer materia prima de otras zonas o la competencia que suponen los mercados de Marruecos y Argelia. Desde todos ellos, sin embargo, Mirabete resaltaba las trabas que le supone no contar con ayudas de la Generalitat para proteger y repoblar los bosques. Hay 5.000 hectáreas abandonadas y hace 2 años que no se recibe ningún una subvención. Comprenden hasta cierto punto que no haya dinero, pero deberían tener en cuenta que los bosques suponen el 70% del territorio de la comunidad y hay que cuidarlos. De hecho, esta empresa, que en el año 2007 decidió cambiar de rumbo y pasó de comerciar con mayoristas a fabricar tapones para vino y negociar directamente con las bodegas, fue la primera de España que recibió la distinción del Forest Stewardship Council, un reconocimiento a la gestión responsable de los bosques y la aplicación de medidas medioambientales, aunque no tenga ninguna subvención pública, lamentaba a Mirabete, que insistía en las dificultades para extraer el corcho de los alcornoques. Al menos el corcho ha logrado desbancar en el sector de los tapones de vino a materiales como la silicona o el plástico. Las razones para Mirabete son obvias. Se ha demostrado que estos tapones no funcionan. A los 2 años deja entrar aire en la botella y estropean el vino. Una complicación cuando se trata de vinos que al tiempo de barrica necesitan sumar otro en la botella. De hecho, trabajan con muchas denominaciones de origen como Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Priorat y ya no los quieren, todos usan el corcho, según concluyó Mirabete. La producción de televisión española Clara Campoamor y la exposición 1812, El tiempo del pueblo, abren este viernes la 6ª muestra de audiovisual histórico de Segorbe, que con el ciclo Derechos y Libertades conmemora el bicentenario de la Constitución de Cádiz. Clara Campoamor, la mujer olvidada, que se proyectará a las 10:30 de la noche, dirigida por Laura Maña e interpretada por Elvira Mínguez y Antonio de la Torre, narra las dificultades parlamentarias e ideológicas que
tuvo que superar la diputada republicana para lograr el derecho de voto de la mujer en la Constitución de la Segunda República Española. La exposición 1812, El tiempo del pueblo, que se inaugura a las 7:30 de la tarde en la Casa Garcerán, repasa la incidencia de la Constitución de Cádiz y de la Guerra de la Independencia en la comarca del Alto Palancia, reivindicando la figura de Tomás Martín, alcalde de Segorbe, que fue elegido diputado en las Cortes de Cádiz en 1813, con el que se iniciaba la larga lista de representantes de la ciudad en el Parlamento español. Durante 3 fines de semana, desde el 27 de abril hasta el 12 de mayo, el Teatro Serrano de la ciudad segorbina será el escenario de las proyecciones que ilustrarán algunos aspectos inherentes a las Cartas Magnas, el sufragio universal, en este caso el de la mujer, en clara Campoamor, los conflictos entre el soberano y su parlamento en Matar a un rey, el poder de la prensa ante los abusos del poder en Todos los hombres del presidente, el régimen totalitario y de terror en Los gritos del silencio, los límites del Estado de Derecho en la lucha contra el terrorismo en Agenda oculta, los derechos sindicales en Norma Rey, la Declaración de los Derechos Humanos y de Independencia en John Adams, la persecución del libre pensamiento en La tapadera, la búsqueda de la legalidad en Territorio salvaje en El hombre que mató a Liberty Valance, los juicios internacionales en Actos de genocidio en Núremberg y la eliminación de leyes esclavistas en Amazing Grace, la muestra de audiovisual histórico de Segorbe, organizada por el Ayuntamiento de Segorbe, cuenta con el patrocinio de la Fundación Bancaja, el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, la Universidad Jaume I y la colaboración de la Comisión del Bicentenario de la Constitución de 1812 en la Comunidad Valenciana, Trivisión, la Fundación Maxau, Televisión Española y el Hotel Martínez Humano. El Centro CEDES de Segorbe impartirá un curso para la búsqueda de empleo a través de las nuevas tecnologías con el nombre de Empleo al alcance de un clic, del 7 al 11 de mayo de 2012. Tendrá lugar estos talleres en horario de 9:30 a 1:30 en el Centro CEDES situado en la Plaza del Almudín número 1 de Segorbe. Todos aquellos vecinos que deseen más información pueden solicitarla en el mismo centro a través de la web centroscedes.es y también en el teléfono 964-2566-81. La Catedral y la Concatedral de la Diócesis de Segorbe Castellón han acogido una Eucaristía en memoria del obispo José María Cases de Ordal, segundo de la diócesis y del que se cumplieron 10 años de su muerte el pasado 21 de abril. En Santa María la celebración fue presidida por el que fue su secretario particular, Mosén Joan Güell, y actualmente director internacional de los grupos de oración y amistad fundados por el obispo. En su homilía se refirió al doctor Cases como un hombre enamorado de Jesucristo y esposado con su diócesis, que aseguraba que podía delegarlo todo excepto la oración, los sacerdotes y los pobres. El actual obispo diocesano, Monseñor Casimiro López Llorente, ponía al doctor Cases como ejemplo de testigo vivo de la resurrección de Jesús.